¿Siente que su esposa lo domina? Dile que no. No, doctor. Hola, amor. Buenos días. ¿Cómo estás? ¡Yuhu! Oye, estaba viendo tu teléfono porque no deja de sonar. Y es una tal Renata. La de la oficina. Ah, ok. Ajá. La que me dijiste que estaba bien fea, ¿no? Que estaba casada, que nada que ver. Me metí a Instagram. Sí, ya la encontré. Y ni fea, ni casada. No tiene ni novio. Sí, ¿cómo ves? Ah, ¿te confundiste? Ay, sí, es que así pasa, ¿no? A veces. Ajá. Oye, soñé que me engañabas con ella. ¿Cómo ves? El subconsciente mandando mensajes, ya sabes, ¿no? Ajá. Oye, pues, márcale, ¿no? Para ver qué quiere. Pero ponle en altavoz. ¿Qué? No, no importa que sea domingo, pues está escribiendo, ¿no? Márcale. Vamos a ver qué quiere Renata. ¿No? Vamos a ver. Yo le marco. Ya tengo su número. Si quieres, yo le marco y le pongo un altavoz. ¿Sale? Pues sí, ¿no? No. ¿Qué parte que te amo no te ha quedado clara? ¿Quién es Clara? ¿Quién es Clara? A ver, préstame tu celular. ¿Quién es Clara? Así que soy una celosa, loca, psicópata y posesiva. Ah, nada más déjame hacerte dos simples preguntas, amor. Dos simples preguntas. ¿Acaso yo te salí en una rifa? ¿Acaso fui tu regalo de Navidad? No, ¿verdad? Tú así me escogiste y ahora te chingas. Señorita, ¿usted le revisa el celular a su novio? Sí. ¿Usted lo deja tener amigos? No. ¿Lo deja salir con los amigos? No. ¿Usted le revisa los mensajes? Sí. ¿Las solicitudes? Sí. Señoras y señores, tóxica detectada. ¡Quite de acá, tóxica! ¿Qué? Gerson, ¿quién es mi mami? Mi mamá. Gerson. Dime, ¿quién Laura. ¿Quién es? Dime, Laura. Mi mami. Mi mamá, Laura. ¿Esa es mi mamá? Gerson, coge la maldita llamada. Yo la llamo ahora, que soy algo Gerson, que coge que la maldita. La llamo. ¿Quién es mi mami? ¡Esa es mi mamá! ¡Coño! ¡Coge la maldita llamada! ¿Qué es mi mamá? ¿Quién es mi mamá? ¡Mi mamá! Yo la voy a ser tu mamá ahora. Yo la voy a ver. Llámala. ¿Aló? ¿Suegra? Ay, ¿cómo está mi suegra? La quiero mucho, sí, su hijo está bien, aquí estamos, mi amor. Tomándonos un vinito. La llamo luego. Mi amor. ¡Tú lo que me tienes alto a mí! No, mi amor, espera, papi. Oh, diosa de las novias tóxicas, he venido a traerte mi ofrenda para poder salir hoy con mis amigos en la noche. Permiso concedido. Digo, gracias, su excelencia. Sí, perfecto, perfecto. No, ¿tú crees que le pega así eso? ¿Qué así, tal? Bien. Yo creo que sí. Chévere. Uy. No, otra vez. ¿Qué pasa? No pero entiendo. Chacha, ¿cómo le vas a estar dando like? Es más, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Imbécil. Mi amor, ¿qué es lo que hace? Mi amor, ¿usted para dónde va? Me voy a peluquear. Pero qué raro, ¿no? Usted estaba bien. Ay, María, pero me quiere ir a peluquear, no tiene nada de malo. Diga la verdad, ¿se va a ir a ver con la moza? Usted tiene moza, ¿cierto? A ver, cogí, me trasquilé, mire, contenta, sí, me trasquilé, ¿ya? Ay, carajo. ¿Usted cómo hizo eso, amor? Ay, no mames. Pues simplemente estaba mechudo a los lados y cogí la máquina de afeitar y me lo pasé a los lados para que se me bajara un poquitico y ya, mientras que bien, se le pasa a cualquiera. Sí. Vaya, disculpe, vaya, que lo dejen bien. Pues es tóxica, ¿no? Ay, pero qué culpa, son excusas para irse. ¿Qué te bajaste del carro? Mi vida, ¿me vas a explicar por qué te bajaste del carro? Mira que te estoy grabando, esto lo voy a subir. A ver, aquí donde ven esta... Súbelo para que se den cuenta de lo que me estás haciendo. Ay, Dios mío santo. Esta muchachita me tiene media cuadra andando atrás de ella porque se ha bajado de la nada del carro, enojada. De la nada. Oye, amor, qué raro. Alguien bloqueó a la mitad de todas mis amigas en redes. ¿En serio?
Qué raro, debió de haber sido Anonymous. Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías. Y la culpa no es mía, yo soy tóxica y tú lo sabías. ¿Y de qué te quejas tú? ¿Y de qué te quejas tú? Tú lo sabías, ¿ve? A mí se me nota en la cara, a mí se me... Lloré. ¿Pa' qué te casabas, Juan? Si ya te habías divorciado. Cuando te ibas de parranda, nadie te andaba buscando. Hoy con la león... De verdad que esta foto es perfecta. Solo una novia tóxica, tóxica, tóxica verá el error en esta foto. Es más, te recomiendo que le coloques pause. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Bien? Me alegro mucho. ¿Yo? No, yo no estoy bien. Yo no estoy bien, fíjate. ¿Por qué? Porque hace ratito me apareció una foto tuya en Facebook. Ya sabes, de esas que subes de repente. Y me di cuenta que esta foto tiene 16 likes. Pero, según las notas que yo tengo por aquí, esa foto tenía 15 likes. Y ese 16avo like que acabo de ver es de una tal María Fernanda. A ver, dime, ¿por qué esa tal María Fernanda le dio like a una foto tuya del 2015? ¿Qué hace hasta allá atrás?